estar en esta conferencia de prensa. Nos acompaña nuestro director deportivo, Ricardo Peláez. Vamos a dar inicio primero con un mensaje de Ricardo. Gracias a todos, bienvenidos. Adelante, Ricardo. Muchas gracias, Omar. Muy buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos. La verdad es que quise hacer esta conferencia de prensa para ser muy claro y evitar especulaciones, rumores y otros temas que meten ruido de repente al equipo. Quiero compartirles que desde el inicio del torneo estamos muy claros de lo que significa nuestro proyecto de consolidación de jóvenes, de renovación de plantel y de establecimiento de bases sólidas para el futuro. Y eso lo estamos haciendo de la mano de Marcelo Michele Año y seguiremos con él. Pasan los días, las semanas y crecen los rumores y aparecen nombres y suenan técnicos para Chivas. La realidad es que no nos hemos planteado hacer un cambio en este momento, un cambio de rumbo. Marcelo va a terminar el torneo hasta donde lleguemos y después de eso nos vamos a sentar a hacer un análisis, a hacer un balance y a pedirle cuentas, por supuesto. No estamos satisfechos, por supuesto que no estamos satisfechos ni contentos con los puntos que tenemos. Creo que la obligación de este equipo sigue siendo el estar en la liguilla y ser contendiente. Y estoy convencido de que con Marcelo y con el grupo de trabajo lo vamos a lograr. Y así como les digo que no estoy contento con los puntos, también les tengo que decir que este proyecto lo estoy manteniendo por varias razones. La primera, por el apoyo y respaldo del grupo, que ha sido prácticamente unánime. El vestidor cree en lo que estamos haciendo y lo está defendiendo en la cancha, que es donde hay que defenderlo. Yo lo veo y lo vivo todos los días. El segundo punto, creo que hacía tiempo que este equipo no tenía lapsos tan destacados en su funcionamiento. Estamos hablando de funcionamiento dentro de la cancha en los partidos. Si quitamos el partido contra Tigres, que fue un desastre, esa es la realidad, en la gran mayoría de los partidos hemos sido capaces de imponer condiciones ante todo tipo de rivales. Esa es una realidad. Y un punto más, el tercero sería porque hoy, desde mi análisis, desde mi perspectiva, las culpas son compartidas. Y si no estamos en la posición que queremos, es en buena medida por la cantidad increíble de errores individuales, de concentración y de toma de decisiones en momentos claves de los partidos. Así lo veo. Es por eso que vamos a esperar a terminar el torneo y los jugadores tendrán que rendirle cuentas a Marcelo sobre lo que hicieron o dejaron de hacer, y después Marcelo lo hará conmigo. Y después de todo esto, tomaremos determinaciones. Estamos construyendo y en ese proceso tendremos que ir delineando el proyecto hasta llegar a los objetivos fijados. Y si por supuesto en el camino hay que darle una sacudida al equipo o al vestidor, lo vamos a hacer sin tocarnos el corazón, por supuesto. Darle paso a los jóvenes de fuerzas básicas, de tapatío, al primer equipo para buscar esa renovación y así que el equipo se vaya renovando, que me parece que es algo fundamental. Ese es el mensaje que quería darles previo a sus preguntas. Vamos a dar paso a las preguntas y respuestas, por favor, y estoy a su disposición. Adelante. Gracias, Ricardo. Vamos a comenzar la sesión de preguntas con Omar Villarreal de TV Azteca. Adelante, Omar, por favor. Gracias, Tocayo. Saludos, Ricardo. Saludos para todos. Ricardo, preguntarte sobre todo porque es la gran inquietud y ya explicaste los motivos por los cuales mantener a Marcelo al frente de la dirección técnica, pero la gente de pronto se pregunta si no hay una incongruencia en el sentido de que, por ejemplo, a Víctor Manuel Vucetich se le cesó cuando tenía un porcentaje de efectividad más alto y Marcelo con números, digamos, peores, sigue en el cargo. O sea, como que la gente se pregunta por qué hay esta incongruencia de pronto en las decisiones que se han tomado. Un gusto saludarte, Omar, por supuesto. Mira, como lo dije anteriormente, el vestidor lo respalda y eso yo lo veo en la cancha y lo veo en los entrenamientos. Los jugadores respaldan su trabajo, el del cuerpo técnico, por supuesto. El equipo juega bien por grandes lapsos en los partidos y como lo dije también, las culpas son compartidas tanto en decisiones dentro de la cancha como en la toma de decisiones desde afuera.
Pero hemos perdido muchos puntos por desconcentraciones individuales. Entonces, yo te diría que esa es la respuesta. Veo a un vestidor que respalda a este cuerpo técnico. Gracias, Omar. Vamos ahora con la pregunta de Natalia León. Adelante, Natalia. Hola, Ricardo. ¿Sí me escucho? Perfecto. Ricardo, gusto saludarte. Yo quisiera preguntarte en una autocrítica que pudieras hacer, una retroalimentación sobre tu gestión. ¿Estás satisfecho con estos más de 2 años que tienes encabezando la dirección deportiva de Chivas? Porque recuerdo mucho la conferencia de prensa en la que te presentaron y marcaste objetivos muy, muy claros, ¿no? Dejar los últimos lugares, clasificar y hablar de campeonatos. ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Estás satisfecho? Mira, la verdad, Natalia, todo lo que expliqué anteriormente o cualquier argumento que dé en este momento sonará pretexto y no me gusta dar pretextos, así que prefiero responderte esta pregunta al final del torneo, si te parece. Gracias, Natalia. Vamos con José María Garrido, de Claro Sports. Adelante, Chema. Gracias, Omar. Buenas tardes, Ricardo, gusto saludarte. La verdad es que hay bastantes temas por donde entrar, ya has platicado los más importantes. Hay un punto también relacionado al tema de los jugadores, el tema de la renovación con Alexis y con Raúl Gudiño. Nos habías hablado hace algunas semanas que estaba muy cerca, el jugador también ha dicho que está cerca, pero pasan las semanas y esto no se concreta. Y el tema de Raúl, el tema de que haya perdido la titularidad debido a que no renovó todavía, en base a que se toma esta decisión, Ricardo, ¿y cómo va ese proceso con estos dos jugadores? Gracias. Un gusto saludarte. En el tema de Alexis, decirte que estamos construyendo un contrato que nos deje satisfechos a ambas partes. Alexis tiene expectativas económicas y sueños deportivos también, y nosotros tenemos necesidades deportivas y alcances económicos también, así que en eso estamos. Yo creo que vamos muy bien, esa es la realidad. Llevamos, si mal no recuerdo, desde antes de los Juegos Olímpicos por ahí trabajando en ello, y es prioridad este tema, la negociación con Alexis, y creo que vamos a llegar a muy buen puerto. Del tema de Raúl, decirte que no estamos buscando portero en este momento, estamos platicando con Raúl para encontrar el beneficio de todas las partes, como siempre, y tratar de llegar a un arreglo, pero estamos en ese proceso. Y básicamente te diría que quizá en las próximas 2 o 3 semanas podíamos encontrar ya una noticia que define el tema de Gudiño, ¿no? Gracias, Chema. Vamos ahora con Alejandro Ramírez, de Radiorama. Adelante, Alex. Hola, gracias, Omar. Saludos a todos los compañeros. Ricardo, hola, muy buena tarde. Ricardo, ¿nos pudieras compartir qué tanto has platicado o qué tanta comunicación tienes con Marcelo respecto a jugar de arranque los partidos sin un 9 nato? ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se pretende? ¿Y a ti qué te parece esta determinación? Y una segunda, si me permites, ¿se piensa en cambiar la cancha al finalizar el torneo, Ricardo? Gracias. Bueno, es que todo el tiempo platico con Marcelo. Estamos todos los entrenamientos, todos los partidos, y es parte de mi función, cuestionamientos permanentes. Mi contestación es sí, todo el tiempo lo estamos haciendo, y por eso también debo decir que yo no decido. Yo no le puedo imponer una alineación o una forma de juego, porque si lo hago le quito responsabilidad sobre los resultados. Entonces mi trabajo es cuestionarle, y por supuesto que estamos en esa conversación prácticamente todos los días, todo el tiempo. Gracias, Alex. Lo de la cancha no me alcanzó a responder, perdón, Ricardo. ¿Cuál era la pregunta, perdón? Si al finalizar el torneo, Ricardo, ¿se piensa o se tiene algún plan para cambiar el césped del estadio? Bueno, eso lo están revisando el área de operaciones, por supuesto, que es un tema, y seguramente, y siempre estamos trabajando para tratar de tener la mejor cancha, ¿no? Entonces, no me corresponde contestar esa pregunta. Sé, por supuesto, y estoy informado de lo que se está haciendo, y la idea es siempre tener el mejor estadio disponible para los entrenamientos de Chivas, tapatío, femenil y toda la... los partidos se llevan a cabo ahí. Gracias.
Gracias, Alex. Continuamos con Eric López de TUDN. Eric, tu pregunta, por favor. Sí. Hola, Ricardo. Buenas tardes. Gusto saludarte. Ricardo, ahorita hablabas también del tema de los jugadores específicamente. Mi pregunta sería enfocada en si de alguna forma ha sido también esta charla o este comentario que, o este mensaje más bien que nos has dejado claro que todos están analizando y todos están bajo ese análisis. Si ese mensaje, como en otras ocasiones que han firmado acuerdos previos al arranque del torneo, si hoy lo tienen tan claro o se los has dejado saber así de forma directa, ¿no? A muchas veces, Ricardo, escuchamos, pues es que este futbolista no está para el Guadalajara, este futbolista demuestra que no está para el rebaño. Si saben o tienen claro lo que se están jugando partido a partido, error tras error, no solo para ellos, sino también para el club, lo que están dejando de demostrar para el club. Y también, Ricardo, otra parte de la pregunta es, ¿qué hacer con algunos otros casos? Porque ya mencionabas lo de las extensiones de contrato. Hay otros futbolistas, me parece, por ejemplo, el caso de Jesús Molina, que hoy lamentablemente está lesionado y vivirá los últimos meses, quizá de su último año de contrato, lesionado. Otros casos como el de Molina, se trabajan, se analizan, no sé si incluso por ahí Irán Mier está también. Un poquito, al final. ¿Puedo contestar ya? Y Irán Mier estaban en esa misma etapa, ¿cierto? A ver, Eric, por supuesto que estamos al tanto de los vencimientos de los contratos, ¿no? Irán, Molina, por supuesto, ya vendrá también el de Cone, el del Chapo, por supuesto. Ahora estamos con el tema de Gudiño, con el tema de Alexis, por supuesto que es nuestro trabajo y estar pendiente de todo ello. Los jugadores lo saben en relación a su responsabilidad dentro de la cancha y fuera de ella, los jugadores lo saben, lo platicamos todo el tiempo, tenemos un compromiso firmado, ellos están conscientes que tienen una responsabilidad importante de lo que estamos viviendo, de los objetivos que tenemos. Entonces, como lo dije anteriormente, responsabilidad de todos, jugadores, cuerpo técnico, directiva, y contamos con el apoyo incondicional de una gran afición, muy numerosa. Entonces, cada quien está muy consciente de sus responsabilidades, Eric. Esa sería mi respuesta. Gracias, Eric. Vamos ahora con Juan Manuel Figueroa, de Medio Tiempo. Adelante, Juan Manuel. Muchas gracias, Omar. Ricardo, buenas. Buenos días todavía. Bueno, buenas tardes ya. ¿Cómo estás? Saludos. Ricardo, un par de preguntas. Tengo la primera, si quieres, luego tengo la segunda ya que respondas para que no te llenes de tanta información. La primera sería del tema de Alexis Vega. La gente está preocupada, ¿no?, con este tema de Alexis. Hablas de que están cerca, pero Chivas sí está en esa posición de poderle dar a Alexis lo que busca, porque finalmente ya se habla de otros equipos que están ahí tratándolo de enamorar y próximamente pudiera ya firmar un precontrato con otro equipo. La negociación va muy bien, tenemos mucho tiempo platicando ya con los representantes, como te dije, creo que desde antes de los Juegos Olímpicos, es nuestro objetivo primordial, llevamos entre 8 o 9 meses de pláticas, él ha mostrado que quiere estar en Chivas, nosotros queremos que se quede y eso es lo más importante, pero es una negociación, entonces yo creo que vamos por buen rumbo y sí decirte que es nuestro objetivo primordial en este momento. Ok, y la segunda, el tema de la afición, por ahí también en redes sociales hacen mucho hincapié, ¿no?, por el paso del Guadalajara, piden la salida de Marcelo, incluso por ahí, no sé si has leído, piden incluso tu salida. ¿Qué decirle a la gente, a la afición de Chivas, que está molesta por la forma en que ha jugado el equipo, por la forma en que está todavía en las posiciones bajas? ¿Qué decirle a la afición de Guadalajara este día, Ricardo? Que la afición está en su derecho, que puede expresarse como quiera, cuando quiera, siempre. Yo considero que siempre y cuando, sin agredir ni insultar, yo les pido que crean en lo que estamos haciendo en este proyecto deportivo. A veces pensarán que no encuentran las respuestas. Bueno, para eso estamos aquí, para responderlas. Estamos trabajando en un gran proyecto, créanme, con el orgullo y la pasión de trabajar con puros mexicanos, en fin, yo estoy muy tranquilo en ese sentido, la afición puede expresarse como quiera y está en todo su derecho de hacerlo. Gracias, Juan Manuel. Vamos ahora con Jesús Bernal, de ESPN. Jesús, tu pregunta, por favor. Hola, Ricardo, buenas tardes, Jesús Bernal, de ESPN. Un par de preguntas, Ricardo. La primera, en el tema de Raúl Gudiño,
Evidentemente, en su último partido, pues no hubo como algún error garrafal o alguna situación por la cual que se fuera a la banca, ¿no? Es un tema de la situación de contrato, o sea, del no renovar, el por qué no está jugando, si lo notaban distraído, si lo veían, porque digo, cometió errores con Pachuca y siguió jugando, y después extrañó mucho esa parte, ¿no? Del por qué mandarlo a la banca, creo que fue después del partido contra San Luis. Y la otra que te quería preguntar también es sobre el rendimiento del Piojo Alvarado, que ha sido importante para el equipo de Chivas. Si lo consideras hasta ahora como tu mejor elección de refuerzo para el equipo. Gracias. Con mucho gusto te respondo. Yo no tomo decisiones en la cancha, es decisión del cuerpo técnico y punto. Nada tiene que ver con lo otro, ni la situación contractual. No creo que estemos pensando, ¿sabes qué va a vencer el contrato? Quítalo, ponlo, muévelo. No, en absoluto, para nada. Es una decisión del cuerpo técnico. Hoy está parando el Guacho. Lleva dos partidos, creo que lleva tres partidos y un gol recibido. Entonces, es decisión totalmente del cuerpo técnico y a mí no me corresponde. Y la segunda, muy, muy contento con el rendimiento del Piojo Alvarado. Lo conocía de antes, ya lleva creo que dos goles, creo que lleva dos o tres pases para gol. Y él ha jugado por izquierda, ha jugado media punta, ha jugado por derecha, ha jugado hasta de carrilero lateral por izquierda. Lo he visto en muchas posiciones en la cancha. Los jugadores lo quieren, tiene una gran relación con todos. Estoy muy contento con esta contratación del Piojo Alvarado. Bien, gracias. Vamos ahora con Diego Ibey. Adelante, Diego, con tu pregunta. Gracias, Omar. Buenas tardes, Ricardo. Gusto saludarte. También tengo un par de preguntas, una relacionada a la de Juan Manuel Figueroa. En cada juego de local, la afición se ha expresado con el grito, así como lo fue con Vucetich, ahora el fuera Leaño, inclusive cuando está el propietario de Chivas, lanzan objetos o lo agreden hacia su palco. Te quiero preguntar, desde tu perspectiva, ¿quién es el principal responsable o cómo lo ves por los momentos que está exigiendo la afición a Chivas? Mira, no voy a ir en contra de la afición nunca. Todo es válido mientras no agredan. Y responsables somos todos, jugadores, cuerpo técnico y directiva. Entonces, esa sería mi contestación. Y la segunda, ¿cómo calificas el momento del Guadalajara en lo que va del torneo? Como lo dije, no estoy contento ni satisfecho con la cantidad de puntos que llevamos. Creo que lo mencioné. Veo lapsos de muy buen funcionamiento, de verdad lo digo, de muy buen fútbol, pero lapsos, no son partidos completos y nos ha costado puntos. No estoy contento con el puntaje que tenemos y tenemos esa obligación y responsabilidad en los partidos que faltan. Y al final haremos cuentas, por supuesto. Gracias, Diego. Vamos con Fernando Ceballos. Adelante, Fer, por favor. Yo quería preguntarte, ¿en qué momento cambia esta idea de club de Chivas? ¿Sí me están escuchando? Te escuchamos muy bajito, Fer. ¿Puedes hablar un poco más alto? ¿Ahí me escuchan bien? Ahí ya mejor. Listo. Hola, Ricardo, buenas tardes. Yo quería preguntarte en qué momento cambia la idea de club de Chivas. Cuando tú llegaste, hablaste de la importancia de refuerzos, que eso se traducía en taquilla, en ilusión, en estadio lleno, en ingresos para el club. Y de los refuerzos que presentaste tú como director deportivo, hoy solo quedan Chicote y el Canelo Angulo. ¿En qué momento o por qué cambia la dinámica de pensar en reforzar el equipo a apostar ahora a un proyecto por jóvenes y solamente fuerzas básicas? Sí, no ha cambiado nuestra filosofía o mentalidad. Seguimos pensando en tener un equipo competitivo. Nos dimos cuenta que no cualquiera puede jugar en Chivas. Es un equipo distinto, con exigencias diferentes. Y estamos trabajando mucho con nuestros categorías inferiores. Hoy tenemos tapatío y te puedo hablar de varios jugadores que han pasado por ahí o incluso se han brincado, como es el caso de Pérez Buquet, de la 20 al primer equipo. Esta gira última en Estados Unidos llevamos a 4 o 5 jugadores, Chiquete, Gil Chiquete, el contención Gil, Irvin Márquez, Paolo Irizar. Entonces estamos permanentemente observando jugadores, queremos formar líderes también, algo de lo que falta mucho, no solamente a Chivas, sino al fútbol mexicano. Vamos a... Ahí está, ya. Adelante, Salvador Pérez, con tu pregunta, por favor.
Muchísimas gracias, Omar. Hola, Ricardo. Me da muchísimo gusto saludarte. Pues no te vemos, Chava. ¿Puedes encender tu cámara? ¿Se escucha por ahí, Omar? Sí, pero no te vemos. ¿Puedes encender la cámara? Aquí estoy. ¿Se escucha? Oh, creo que tiene problema de conexión. Orlando Castellán, y después regresamos con Chava Pérez. Orlando. Ahí me escuchan. Ahí te escuchamos. Gracias, Omar. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Ricardo. Orlando, que está en Servicio Informativo en Deportes. Ricardo, tú en la parte deportiva, ¿cómo, desde afuera, cómo ves al equipo por los resultados, por el funcionamiento del equipo? ¿Qué le falta a este equipo? Y si ves algunos jugadores un poquito debajo de rendimiento, ¿o qué le falta a este equipo de Guadalajara para dar ese paso siguiente de lo que quiere la afición de buenos resultados, más allá de que de repente un tiempo lo hacen muy bueno y el otro tiempo lo hacen regular, no hay una estabilidad? ¿De dónde parte, de lo que tú ves, qué le falta a este Guadalajara para dar ese paso? Coincido, y lo dijiste prácticamente como yo, con otras palabras. Creo que le hace falta a este equipo quizá horas de vuelo. Hay muchos jugadores jóvenes con mucho talento, y eso es experiencia, es colmillo. A veces nos falta esa, no sé si llamarlo malicia, oficio quizá, en los partidos para concluir. O sea, no sé, vas ganando 2-0 y te dan vuelta 3-2, estás dominando al rival y te meten gol, como pasó en San Luis. Situaciones así, situaciones en las que no hemos podido mantener un mismo ritmo de juego, ¿no? Entonces yo te diría que hace falta horas de vuelo, pero son jóvenes, tenemos un plantel joven con mucho talento. Gracias, Orlando. Salvador Pérez, ahora sí. A ver, ¿ahí me escuchan? Perfecto. Sí. Ricardo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, salvadorpérezdegol.com. Espero estés bien. Pues Ricardo, yo quisiera preguntarte, iba un poco relacionado a lo que te decía antes. Conocemos lo que ha sido tu carrera, lo que ha sido tu carrera como directivo, con Cruz Azul, con América, el éxito que se ha tenido, pero remontándonos un poco a lo que es actualmente, lo que está pasando actualmente con el Guadalajara, por lo que has vivido, por lo que ha pasado en el anterior torneo, por lo que está pasando ahora, ¿no sientes que quizá a título personal se mancha lo que es tu carrera como directivo? Gracias. No, para nada, al contrario. He tenido experiencias tanto en selección nacional en dos ocasiones, 2002-2014 como directivo en selecciones, experiencia en dos equipos grandes también del fútbol mexicano, y ahora estoy en Chivas, que es un equipo muy grande y que es un reto apasionante, es un reto fascinante, y yo no estoy pensando en manchar mi currículum, ¿no? Yo sé quién soy, sé cómo trabajo, y afortunadamente los valores, mis valores coinciden con los de la institución, y eso para mí es un reto apasionante, y todas las cosas importantes cuestan, y cuesta mucho trabajo, y estoy dedicado 100% a lograr mi objetivo, ¿no? Convencido de que los resultados van a llegar, y por supuesto que consciente también de que ha sido un reto difícil, pero ya llegará la fortuna para levantar el título. Agradecemos a Ricardo Peláez estos minutos para conferencia de prensa. Gracias a todos por haberse conectado. En un momento más les hacemos llegar la grabación vía Telegram. Buen día para todos. Saludos. Bye. Abrazo.